El naming tiene un reto muy importante y es encapsular la identidad de un producto, un servicio, una compañía en una sola palabra. Es un activo tremendamente importante a nivel de valor, a nivel de gestión, a nivel de inspirador de estrategias, a nivel de cohesión interna de empleados. Es decir, es un activo tremendamente valioso, eficaz y necesario. Definimos marca como el conjunto de atributos, de percepciones, de experiencias y de creencias que se crean alrededor de un producto o un servicio y que genera una preferencia por la cual se está dispuesto a pagar un precio algo mayor y ello produce beneficios. Es un generador de demanda. Naming es una especialización dentro del branding que se dedica a crear nombres de marca. Es un reto tremendamente difícil y tremendamente comprometido. Hace falta unas capacidades especiales de visionar y de capacidad de entender muy bien qué es lo que habrá detrás de ese producto, ese servicio o esa compañía y saberlo comunicar muy bien en un momento en que ni la propia identidad muchas veces está construida. Es decir, cuando se realiza el naming todavía hay muchas cosas por hacer y ahí está la valentía, ese acto visionario por el cual alguien se compromete con esa visión. El tema de honestidad, transparencia, responsabilidad, ecología como mensajes están cambiando. El tema es también que están cambiando las propias marcas. Los ADNs o la genética que genera una identidad de marca tienen que corregirse y ser sensibles hacia esas nuevas exigencias que están demandando los propios consumidores o la sociedad en sí.